Ya ahora sí estamos al aire, ya estamos todos juntos. Muchas gracias a todos los Lincolnautas que nos acompañan. Estamos en este show sin fronteras, en este show que estamos haciendo con todo el amor para todos ustedes, hecho por nuestras guardianas legales de inmigración. Y una de nuestras guardianas legales de inmigración nos acompaña el día de hoy, es nuestra abogada Jackie. Y gracias a todos aquellos que ya han visto nuestro programa anteriormente, la conocen, y a quienes no, bueno, se las presento. Estamos de manteles largos porque nos acompaña. Abogada, ¿cómo estás? Buen día, buen inicio de semana. Feliz tarde, gracias por invitarme otra vez. Es un placer, como siempre. ¿Cómo está, Carla? Yo muy bien, gracias a Dios, muy alegre de tenerte, este es tu programa, bienvenida siempre cuando tú quieras, y gracias por acompañarnos. Y también tenemos aquí a nuestro Fidel Campuzano, que hoy viene, según yo, son flores, esas flores, las de la camisa, no alcanzo a ver. Son como pintura, como que nada más le aventaron pintura y así se hizo el diseño. Está muy padre, está muy manchas padre. Manchas de pintura. Muy bien, bienvenido, arrancando la semana con todo color. Y bueno, hoy traemos, Lincolnautas, estos temas que, sobre todo en este último año en particular, se ha aumentado mucho el número de las solicitudes o la oleada de los niños inmigrantes en el 2014 por los niños en la frontera. Entonces, vamos a hablar hoy del asilo juvenil. Debido al alto volumen de las solicitudes de los inmigrantes de ciertos países, ha habido un retraso de la concesión de estas visas juveniles. Sin embargo, las llamadas de nuestros Lincolnautas no paran. Así que, bueno, USCIS anunció que comenzará a otorgar acción diferida y permisos de trabajo a los niños cuyas solicitudes han sido aprobadas, pero que están atrapados esperando más de 3 años para que una visa juvenil esté disponible y que estén disponibles para solicitar un permiso de trabajo y un ajuste de estatus migratorio. Pero, ¿cuáles son los requisitos para solicitar estas visas? ¿Y los padres serán deportados o enfrentarán cargos penales si un niño solicita una visa de inmigración juvenil especial? En este video, nuestra guardiana especial que nos anda acompañando el día de hoy, nuestra Jackie, nos estará contestando estas preguntas, así que quédate con nosotros. Llámanos si es que tú necesitas contarnos si ya estás en este proceso. Y bueno, vamos a arrancarnos con el tema. Abogada, pues la pregunta aquí que es más común que tenemos es, ¿qué es el programa de inmigrantes juveniles especiales? So, el programa es para menores de edad que han sido abandonados o abusados o maltratados de cualquier forma por uno o los ambos de los padres. Ok, muchas gracias. ¿Y hay una edad mínima que un niño tiene que ser elegible para solicitar este asilo juvenil? Bueno, en Texas, porque hay dos pasos. El primer paso es que tenemos que ir a la corte familiar en el condado donde vive el joven. Y en Texas, la fecha límite es cuando cumple 18 años. Entonces, tenemos que hacer todo el proceso en la corte familiar antes de cumplir 18 años. Pero no hay fecha límite, no hay la misma fecha límite con USCIS. Son diferentes reglas que controlan quién pueda aplicar con USCIS. Entonces, el requisito más importante es completar todo con la corte familiar antes de cumplir 18 años y meter todo con inmigración antes de cumplir 21 años. Ok, y este proceso para solicitar esta visa, digamos, ¿cómo cuál sería para los Lincolncitos o de una manera general que usted nos lo pudiera explicar? So, antes de empezar, tenemos que evaluar si el joven califica, ¿verdad? So, tenemos que confirmar que el joven entró a los Estados Unidos sin visa o con visa, no importa. Y necesitamos un patrocinador o otro adulto que pueda ser familiar, amigo, familiar lejos. A veces es un pastor o una maestra que está disponible a ayudar al niño. Después de eso, entregamos una petición a la corte familiar y normalmente tenemos una audiencia
para platicar acerca del abuso o el maltrato o el abandonamiento del joven. Si el juez está de acuerdo que no es una buena idea que el joven regresa a su país de origen por cualquier razón, si hay pandillas, o sea, si hay pobreza o si hay guerra civil o algo así, y si el juez está de acuerdo que el joven no debería estar reunido con uno o dos de los padres, el juez firma la petición en la corte familiar y entregamos este orden del juez con inmigración. Oiga, ¿y por qué? Bueno, o sea, ya entendiendo un poco este proceso que usted nos explica, ¿por qué aún así hay algunos países que tienen una lista de espera para la solicitud de esta visa, de este asilo juvenil? Ajá, buena pregunta. So, el gobierno federal nos da un límite de visas disponibles cada año. Entonces, cuando hay más solicitantes que visas disponibles, se forma una línea de espera o un retraso. Entonces, para países de cuales tenemos muchos inmigrantes, las visas nunca están disponibles de inmediato, porque siempre hay más solicitantes. Entonces, eso aplica igual a peticiones familiares, a visa juvenil y otros visas de empleo. Entonces, para la visa juvenil tenemos un límite de visas disponibles. Para México, El Salvador, Honduras, Guatemala, también India, China y los Philippines. Ahorita tenemos un retraso larguísimo para México y Centroamérica. Entonces, esos jóvenes tienen que esperar, bueno, de México, todavía están procesando casos de entregados con inmigración en abril de 2020. Wow. Y para El Salvador, Guatemala y Honduras todavía están procesando casos entregados en mayo de 2017. So, el retraso es casi 5 años para esos jóvenes. Wow, qué cosa. ¿Usted quiere preguntar algo, Fidel? Sí, yo tengo una pregunta, de hecho, ahorita que mencionas eso. O sea, nos dijiste que la edad límite para meter el caso con el Estado y tener la corte familiar es a los 18 y sí, con inmigración a los 21. Entonces, ¿qué pasa si se mete la aplicación, el joven tiene tal vez 19 años, pero por el retraso se cumplen los 21 mientras está esperando? ¿Qué es lo que le pasa a esa aplicación? Ah, muy buena pregunta. Bueno, porque si uno entrega la aplicación cuando tiene 19 o 20 años, si tarda 5 años, el joven va a tener como 23 o 24 años de edad. Hay protección. El único requisito es presentar la aplicación con inmigración antes de cumplir 21 años. Después de eso, no es la culpa del joven, ¿verdad? Entonces, hay protección. Muy bien, entonces. A mí lo que me han preguntado muchas veces en la línea, abogada, son pues algunos lincolnautas que son menores de edad, que ellos mismos entraron a los 14, 15 o 16 años y ellos mismos pues solos quieren arrancar su propio proceso, pues ellos ya lamentablemente no están pudiendo estudiar, sin embargo están trabajando. ¿Y es algo que ellos mismos pueden contratar a su abogado y representarse por sí solos? ¿Ellos mismos pueden arrancar este proceso sin un adulto a su alrededor? No, desafortunadamente la única excepción es para jóvenes que están en el sistema de foster care. A veces no hay patrocinador o familiar que puede cuidar al niño, pero el Estado puede ser el patrocinador. Entonces, ni aunque ellos tuvieran la manera, o sea, ni aunque ellos pudieran trabajar y pagarlo, no podrían ellos contratar por sí solos a su abogado. Sí, exactamente. Es un requisito para la visa juvenil que la corte familiar ha determinado que el joven está bajo el control del Estado o un patrocinador. Okay, muchas gracias. Qué importante saber.
Sí, antes de ese punto, Carla, una pregunta, porque muchas de estas personas que Carla menciona llegan aquí a los Estados Unidos sin padres, pero viven con un tío o con un primo que, no sé, primo del primo del primo. Esas personas pueden, muchas de las veces también son indocumentados, ¿pueden ayudar al joven a hacer el proceso o tiene que tener estatus el patrocinador? El estatus del patrocinador no importa. Eso, si es un familiar muy lejano, primo de concuña o cualquier cosa, no importa. La persona no necesita green card o visa o ciudadanía en los Estados Unidos para ser patrocinador. Ok. ¿Y los familiares aplicarían? ¿Los amigos aplicarían, abogada? Por ejemplo, ¿un vecino, un jefe de trabajo? Sí, claro que sí. Cualquier adulto que está disponible de participar en el proceso en la corte familiar puede ser un patrocinador. A veces es una maestra. También no hay requisito que el joven vive con el patrocinador. Para Texas, el patrocinador tiene responsabilidad de cómo guiar el joven y estar disponible en caso de emergencia. Pero no hay requisito que son familiares, no hay requisito que se vivan juntos. Eso puede ser cualquier adulto que está disponible y tienen que conocer al joven, ¿verdad? No podemos buscar patrocinadores por el internet. Pero puede ser cualquier persona que tiene capaz de ayudar. Muchas gracias y gracias por hacer esa aclaración. Aquí no se puede buscar por sí nada más, tenemos que conocer la persona. Sí. Tenemos aquí una pregunta, dice Rosita, mi hijo ya solicita una visa juvenil, sin embargo, abogada, yo tengo temor de que él se comunique alguna vez con su padre, ya que en él es que se basó la solicitud del asilo juvenil. Y si él, mi hijo, ya al hacerse adulto habla con él, ¿corre algún riesgo de que esto afecte su proceso? No, pues si el papá maltrató o abandonó al hijo en el pasado, si ellos están intentando de tener como mejor relación en el futuro, eso no perjudica el caso. No hay requisito en la corte familiar, tampoco con migración, que el joven no habla con el padre. Si ellos están intentando de como reconciliar la relación, está bien. Es una decisión muy personal, ¿verdad? Cuando hay maltrato en el pasado y quieren como arreglar la relación. Pero no, eso no perjudica el caso. Muchas gracias. Y por aquí tenemos ahora a un padre preocupado porque dice, a mi hijo ya otro abogado le dijo que podría arreglar por esta visa, abogada. Sin embargo, pues nos preocupa saber si él podrá regresar alguna vez a nuestro país de origen si le otorgan este tipo de asilo juvenil. La visa juvenil es distinto que el estatus de un refugiado o solicitante de asilo político. Sí es un requisito comprobar que no es una buena idea que el joven regrese al país de origen para vivir en una manera permanente, ¿verdad? Mejor vivir aquí. Pero no hay requisito o restricción de no regresar nunca al país para vacaciones o para visitar a familiares. Entonces, en cualquier tipo de caso, siempre es importante consultar con una abogada antes de salir fuera de los Estados Unidos. Pero en general, los niños que tienen visa juvenil no puedan viajar hasta que reciben la residencia permanente. Cuando tienen la residencia permanente, normalmente es como seguro viajar afuera de los Estados Unidos y también regresar al país de origen, solo para visitar.
Esta es de un linconauta que dice, abogada, a mí me da mucha tristeza ese proceso porque a mi madre y a mí, mi padre fue quien nos hizo daño. Sin embargo, según lo que sabemos es que si yo pido la visa juvenil, yo no podré nunca ayudar a mi mamá. ¿Esto es correcto? Sí, desafortunadamente eso es una restricción. El padre o la madre que ha abusado al niño nunca pueda beneficiar de la petición y el joven nunca pueda hacer o entregar una petición familiar por el patrocinador ni el padre que ha hecho el abuso. Wow, qué importante también saber esto, ¿no? Porque muchos de los papás de nuestros clientes, pues pueden tener a lo mejor esa esperanza, bueno, no creo de nuestros clientes, pero a lo mejor de los que no son nuestros clientes más bien, que puedan tener esa esperanza de decir, bueno, tal vez le arreglo a mi hijo y ahora ya puedo tener papeles a través de este medio, o cruzamos con el niño para tal vez él arregle y luego tengamos estos papeles. Y ejemplos como este, Linconautas, es que pues nosotros por eso hacemos este radio y que esté aquí una profesional legal para que usted pueda estar completamente informado de qué es lo que está pasando en inmigración, qué es lo que está sucediendo realmente, que usted esté realmente informado desde una desde un punto legal real de lo que sucede y que pues no nos dejemos llevar por lo que dice el vecino, el amigo, tal vez un sitio web que no es redactado por alguien que realmente estudió las leyes y está realmente capacitado para hablar de cuestiones legales. Recuerda que aquí está hablando nuestra abogada Jacqueline esta tarde, felizmente, desde una situación general de lo que está pasando en inmigración, no en particular de ningún caso. Sin embargo, tú puedes hablar al 512-877-5995, te lo repito, 512-877-5995, para poder saber de manera particular de tu caso qué es lo que sucede. Yo creo que podemos ver algunas reacciones por ahí, comentarios. ¿Qué tenemos, Fidel? Sí, por supuesto, tenemos de todo, Carla. Comentarios, saludos que mandar, pero antes que nada quiero recordarles a todos, si tienen alguna pregunta, se pueden comunicar con nosotros al 512-877-5995. Y ahí en menos de 10 minutos les podemos decir si pueden, si les podemos ayudar con algún caso y cuáles serían los beneficios. Pero también los saludos del día de hoy, Carla, para las personas que nos están reaccionando aquí poniendo corazones y likes y todo eso, tenemos a Yunuen Alvarado, que siempre nos acompaña aquí en nuestros shows, a Daniel Aguirre también, y Onofre González, que también nos pone un comentario y dice, hola, feliz inicio de semana para todos. Gracias por acompañarnos, Onofre. Ya sé que es un nombre muy conocido por aquí, entonces muchas gracias por acompañarnos todo el tiempo aquí en nuestros shows. Y también muy emocionado el día de hoy porque es el primer comentario de parte de Kayla Radio, que también estoy mirando su Facebook de ellos para mirar esos comentarios. Y nos acompaña Lourdes Piñeda y nos dice, bello tema. Así que muchas gracias, Lourdes, por acompañarnos, sus saludos y buena semana para todos. Jackie, yo de hecho tengo una pregunta para ti acerca de este tema. Tengo una prima que, no voy a decir su nombre, pero ella está aquí ahorita con su hija. Y su hija es menor de edad, las dos entraron sin permiso, pero su papá falleció en México y esa fue parte de la razón por la que la prima decidió venirse para acá. Quiero saber si hay alguna posibilidad para su hija acerca de, bueno, alguna posibilidad de esta visa juvenil y si el fallecimiento de un padre también califica como abandono. Qué triste. En general, el fallecimiento de un padre no es suficiente porque no es abandonamiento intencional, ¿verdad? Es una tristeza, pero no es abuso o abandonamiento. Hay unas leyes especiales en la corte familiar acerca de este tema. Depende mucho en los como datos específicas al caso. A veces sí es posible si fue abandonamiento o maltrato
en el pasado, antes del fallecimiento del padre, pero en general, fallecimiento del padre, no, solo eso no es suficiente, normalmente. O sea, okay, pero como quiera recomiendas que llame para como investigar un poco ahí, ¿no? Para sí, claro, vale la pena. Cosas. Siempre vale la pena investigar y evaluar si hay otras opciones o si podemos seguir adelante con la visa juvenil. Yo es lo que iba a decir, ya ve que me encanta saber los trapitos, pero no sé nada de la prima de Fidel, pero ahí, por ejemplo, yo ya haciéndome mis novelas abogada, si hubiera sido un padre que hubiera estado, no sé, crimen organizado, hubiera sido él, pues, no sé, un padre abusador y que entre ello hubiera sido golpeador de la madre o de la hija, entonces ahí ya nos cambia el panorama, ¿correcto? Sí, porque, bueno, si el joven en el niñez fue como testigo ocular de la violencia doméstica entre los padres, ajá, eso califica como abuso al niño bajo las leyes de los Estados Unidos. No tiene que ser abuso directamente al joven. Entonces, sí, claro, siempre vale la pena consultar. Y también no tiene que ser abuso muy grave. Puede ser que el padre usó malas palabras o nunca pagó mantenimiento para el hijo. Y abandonó a la casa o se fue de la casa y abandonó a la familia. So, es importante como BAWA, como Visa U, es importante recordar que la definición de abuso o maltrato bajo las leyes de la corte familiar y también migración es algo muy general, ¿verdad? Y no tiene que ser algo con las policías o en el hospital, ¿verdad? Puede ser algo de abuso emocional o abuso verbal. Y eso es suficiente. Ok. Bueno, entonces siempre es importante poder nosotros saber cuáles son estos detalles como extras de la situación. Y bueno, abogada, ¿qué pasa, por ejemplo? Algo que nos han preguntado mucho es que si los padres pueden enfrentar cargos, si los padres enfrentan cargos cuando estos hijos solicitan alguna visa juvenil y ambos padres ya están dentro de Estados Unidos. Porque algo que sabemos es que generalmente uno de ellos abandona, pero ¿qué pasa si los dos ya están dentro de Estados Unidos, abogada? Sí, no sé si entendí la pregunta bien, pero si los dos padres están en los Estados Unidos. Ajá, si ambos padres están en Estados Unidos. Y dice aquí, si un niño solicita esta visa juvenil y ambos padres están en Estados Unidos, ¿enfrentarán estos padres deportación o cargos por los cargos penales? No, todo este procedimiento está en la corte familiar, que es una corte civil. Entonces, no hay requisito de poner cargos penales a uno de los padres o los ambos. Y no hay necesidad de involucrar policías o fiscales ni nadie. El procedimiento es confidencial con la corte familiar. También la corte familiar no va a compartir información acerca de ese procedimiento con ICE, con la migra o con los policías. Ah, muy bien. Que eso es algo muy común que a nuestros rinconcitos les da mucho temor. Abogada, y luego algo que usted nos había compartido la última vez, que a mí no me había quedado muy claro, es esta acción de los diferidos para los juveniles. ¿Nos puede hablar un poquito de este tema? Sí, es una muy buena noticia que hemos recibido la semana pasada. Entonces, el 8 de marzo, Inmigración USCIS anunció que van a aprobar acción deferida automáticamente a todos los jóvenes que ya tienen visa juvenil aprobado. So, recuerdan que hay una línea de espera de como 3 años para jóvenes de México, hay una espera de un retraso de más de 5 años para jóvenes de El Salvador, Guatemala y Honduras. Ya que Inmigración anunció esta nueva iniciativa,
o en tentativa, ellos nos están diciendo que van a aprobar la acción deferida para estos jóvenes porque, bueno, no es justo que ellos están esperando permiso de trabajo, seguro social y todo por 3 o 4 o 5 años. Entonces, eso no aplica a jóvenes que tienen caso de visa juvenil pendiente, pero en el momento cuando la petición está aprobada y está en línea de espera para la residencia permanente, inmigración va a autorizar acción deferida para 4 años. So, espero que no va a necesitar renovarlo. Porque es mucho tiempo, 4 años, la verdad, para acción deferida con TPS y DACA. Es acción deferida de como más corto tiempo, pero la acción deferida es muy importante porque da a los jóvenes permiso de trabajo y seguro social. Y abogada, este asilo entiendo que mientras tú tengas menos de 16 es que podrías estar calificando para él, ¿correcto? Pero ¿a qué edad es que tú estarías recibiendo este permiso de trabajo? ¿A partir de los 16? 18. Okay. Ya. Ah, muy bien. Y, pues bueno, ya eso es una gran ventaja, ¿no? Porque uno puede ya empezar a ganar su dinerito en ciertos tipos de trabajo. Ahorita se me ocurre como en estos de las comidas rápidas. Y uno empezar a tomar experiencia y, uh-huh. y poder aportar un poco en la casa. Y bueno, Lincolnautas, esto es algo que definitivamente es información muy valiosa. Así que siempre los invito a que no nada más le den like, no nada más le den en corazón, no nada más le den compartir, sino que de verdad se tomen el tiempo en pensar en sus seres queridos, en pensar en qué persona ustedes crean que esta información es realmente valiosa y le compartan de nuestra página, pero le compartan en específico el link de este programa. Recuerda que nuestra abogada Jackie se está dando el tiempo de poder compartir toda esta información bien valiosa para poder hacerte a ti poderoso con esta información porque ya no te van a ver la cara de Juat, ya no te van a ver, pues, decirte, no, las cosas en el asilo pueden pedir a todo el mundo, al primo, al tío, al amigo, al vecino. No es cierto. Ya sabes que ni siquiera al papá ni a la mamá. Tú ya ahorita has aprendido todo esto junto con Fidel, junto conmigo. Espero que hayas llevado mucha información valiosa para ti, para tus seres queridos y que también puedas hacer la diferencia con las personas que tú conozcas y hacerles llegar esta información por medio de ese link que tú se los puedas compartir. Dale like a esto, pero compárteselo a la comunidad más cercana a ti. No sé si ustedes quieran agregar algo antes de que se nos vaya a acabar este programa porque se nos va en un flash. Entonces, vamos a dejarles su beso. Recuerden que el jueves tenemos más información para todos ustedes. Gracias a todos los Lincolnautas que nos acompañan, que llegan bien puntuales a este programa. Recuerden que los amamos muchísimo, los llevamos en nuestro corazón y síganos algo en rapidito, nuestras. Ajá. Algo rapidito. Nos faltó mucho por cubrir acerca de mi advance parole, mi viaje que tuve. Así que sí. Hoy a las 6 voy a hacer un Facebook Live especial en la página, así que para que lo vean o lo compartan. Así que nos vemos. Y nos tienen que ir invitando a ese live para ir sacando los trapitos al sol de todas las emociones vividas. Gracias, Lincolncitos, por estar con nosotros. Los amamos. Bye, bye.